Bienvenidos a un nuevo vídeo de Mr. Mobiliano. En esta ocasión tenemos esto, el Logi Lift, el nuevo teclado ergonómico vertical de Logi. Y en este vídeo vamos a hacer su review, vamos a hacer su unboxing, así que os dejo con la intro y a la vuelta lo abrimos. Bueno, ya tenemos por aquí el Logi Lift, el nuevo ratón ergonómico de Logitech. Y como veis, bueno, es un ratón que, si no me equivoco, tiene 57 grados de inclinación, viene con el receptor. Es Bluetooth también. En fin, vamos a sacarlo y os lo enseño. Como sabéis, bien precintado, así que cortamos por aquí. Es voilà. Vale. Vamos a ver. Aquí ya no queda nada, parece. Bueno, hay un cartón abajo. Bueno, ahora vemos si hay algo que esté por ahí. Como veis, viene aquí manuales de instrucciones, que hay temas de seguridad y esto. En esta cajita, pues aquí tiene un... No sé si se abre por aquí o por allí, pero bueno, creo que se abre por aquí. Voilà, este es el nuevo Logi Lift. Como veis, se puede conectar de dos maneras, por Bluetooth o por el receptor Logi Bolt que viene, y además, como veis, tiene el Easy Switch, que a mí es una cosa que tiene Logitech que me flipa, porque yo utilizo el mismo ratón para mi ordenador personal y el del trabajo, y pues está súper guay cambiar tan fácil de manera. Y este es el ratón en sí. Como veis, tiene bastante inclinación. Tenemos aquí los dos clics, que son silenciosos, mirad. No hace el clack, por ejemplo. Aquí tengo el MX Master 3. Ese clic no lo hace. Es mucho más silencioso. Tenemos rueda, que a su vez tendrá botón para abajo, efectivamente. Y además es Smart Wheel. No sé si se llega a apreciar el vídeo. Ahí lo veis, Smart Wheel. Que no sé qué tecnología es exactamente, pero os lo digo ahora después en la review. Tenemos aquí otro botón, dos botones más aquí para pasar para adelante y para atrás. Y el botón del Easy Switch, el interruptor para encender y apagar, interruptor físico, cosa que me parece brutal en Logi y siempre lo hacen. Y esta tapa que es como magnética, ahí lo veis, lleva dos imanes. Y aquí veis que viene con pila. Logi nos asegura que esta pila dura 2 años, entonces... No me preocupa tanto porque además vamos a poner pilas recargables, ¿vale? Pero, bueno, que lo sepáis. Y, por supuesto, aquí tenemos en esta cavidad el receptor Logi Bolt, que ya veis que es este simbolito del rayo verde. Y de esta manera, pues, si lo tenéis que utilizar, lo podéis llevar aquí dentro y de ninguna manera lo vais a perder. Así que, genial. Y este es un poco así las primeras impresiones. Esto no sé si lleva un plástico por encima o es así. No lo sé. Pero lo descubrimos con el tiempo. Y este es un poco el ratón. Así que ahora voy a emparejarlo al ordenador. Voy a usarlo unos cuantos días. Y hablaremos de si merece la pena o no. De qué cosas tienen que mejorar o qué cosas no. Y os cuento todo lo que tenéis que saber justo a continuación. Bueno, ya estamos aquí para haceros la review de este ratón, este Logi Lift, este ratón vertical bastante extraño. Muchos de vosotros igual ni siquiera habéis visto algún ratón vertical, y muchos de vosotros, al contrario, venís buscándolo porque tenéis algún problemita en el brazo, ¿verdad? Bueno, pues os voy a contar un poquito las experiencias con este Lift. Ya os digo que es un ratón poco habitual. Es un ratón vertical. Yo vengo usando ratones verticales desde hace mucho tiempo. No es habitual que los use porque siempre he tenido ratones normales, horizontales, mejores. Pero sí que he usado varios de estos. En este caso tenemos una inclinación respecto a la horizontal de 57 grados. Que bueno, Logi dice que es muy cómodo usarlo y demás. Es cierto que es muy muy cómodo. Además, con esta parte, esta pancita que le sale aquí, es muy muy cómodo poder empujar el ratón, poder utilizarlo. Y os digo, a mí me ha sorprendido mucho porque el diseño es mucho mejor de lo que yo había probado hasta el momento. O sea, es normal, vaya. Por otro lado, estos ratones pues favorecen toda la parte de los tendones del brazo y demás, pues que estén un poco más cómodos, y mucha gente, de hecho, los que sufrís de codo de tenista, de golfista y demás, pues este tipo de ratones os suelen venir muy bien, sobre todo si utilizáis el ordenador muchas horas al día.
Antes de pasar a contarte un poquito las cosas más relevantes de este ratón, te voy a pedir que te suscribas, por favor, porque es la manera en la que haces que estos vídeos pues lleguen a más gente, que las marcas puedan confiar más en nosotros, porque al final solo miran números en muchas ocasiones. Y agradecemos desde aquí a la gente de Logic, que es de las marcas que no miran tanto los números, sino que se fijan un poco más en lo que podemos contar los creadores de contenido, y que nos han mandado este lift que se queda en casa. Y que, bueno, si en este vídeo no cubro todo lo que queréis saber, lo podré, o sea, me podéis preguntar en comentarios y os iré contestando en la medida de lo posible. Dicho lo cual, vamos a pasar a las características de este lift. ¿Por qué? Porque este lift se puede comparar fácilmente con el MX vertical, que muchos de vosotros habréis mirado y demás. Pero esto es una gama un poquito más básica, pero que cumple con todo. Incluso hay cosas que yo diría que incluso es mejor que el MX vertical. Pero vamos paso a paso. Lo primero de todo es que este ratón no se carga. No se carga porque lleva pila. Esto que mucha gente ve como un problema o como un defecto, para mí es estupendo, porque me refiero, lleva solo una pila AA. Esta pila dura 2 años a un Logitech, aunque durase la mitad, ya duraría un año entero, es una sola pila, se puede poner recargable y en cualquier momento te quedas sin pila, coges otra, la pones y ya está. Con los de que cargan por USB tienes que estar utilizando el cable mientras que estás cargándolo, no es muy práctico, aunque es cierto que también tiene una autonomía estupenda y dura mucho, pero bueno, en este caso incluso mejor. Luego, además, este ratón tiene conexión Bluetooth, tiene conexión Logivolt, que es el estándar de Logitech, basado en Bluetooth, pero mejorado y securizado. Comparte con los MX la conexión a 3 dispositivos a la vez, que eso es la leche. Pero es que además, en la tapita, que es magnética, si la pulsáis para abrirla, veis aquí que tenemos guardado el receptor Volt. De esta manera no se nos pierde, y si no se nos pierde, pues lo podemos utilizar en cualquier momento. Si hay un ratón que no tiene Bluetooth, llevamos aquí el receptor, lo enchufamos y a correr. Y eso es un punto muy diferencial, que por ejemplo el MX Master 3, que también tiene el receptor, no tiene hueco para llevarlo puesto. Entonces a mí eso me parece un poco cagada, pero bueno, es cierto que usas Bluetooth, pero bueno, en este caso que lo tiene, pues incluso mejor. Luego, en este botón de aquí, ¿vale?, que se parece al del MX Master 3 para cambiar el modo de la rueda, en este caso no. En este caso la rueda siempre usa la tecnología Smart Wheel y funciona muy bien. Y este botón es para cambiar los DPIs. Luego también tenemos estos botones laterales, que también los tiene, por ejemplo, el MX Master 3, que son para pasar para adelante, pasar para atrás, configurables en Logitech Option Plus, como todos los ratones de Logi en general. Y que a mí, sinceramente, no los uso, no me parecen cómodos. Yo uso la rueda, los botones estos, tampoco cambio el modo de DPI, pero bueno, tiene los mismos DPIs prácticamente que el MX vertical. Incluso, bueno, sí que es cierto que el MX vertical podría tener un ajuste un poquito más fino de los DPIs, pero vaya, que para el usuario normal, suficiente. No necesitáis tanta precisión, salvo que seáis como muy gamers o muy técnicos, pero vaya, suficiente, suficiente. Entonces, en resumidas cuentas, es un ratón que me gusta mucho. Por 60 euros, en comparación con los 100, 100 y pico que valen las otras gamas, me parece que está de la leche. Tiene la tecnología multipunto, o sea, de múltiples dispositivos, que es la que yo principalmente uso. Me deja guardar el ratón, funciona súper bien, autonomía infinita. No tengo ni siquiera que cargarlo, puedo usar baterías recargables, o sea, maravilloso, de verdad que maravilloso. Es un ratón que me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho. Lo pedí un poco por la apoyadita de que sea vertical y tal, pero oye, muy bien, muy contento y un gran producto de Logi. Y nada, espero que te haya gustado este vídeo. Te dejo en la descripción el link de compra, que justo cuando estoy haciendo el vídeo está a 60 euros, 59 y pico, vaya, o incluso puede ser que lo encontréis más barato en algunas ofertas de Amazon. Pero bueno, echadle un vistazo en la descripción a ver qué tal. Y lo dicho, si tenéis alguna duda, si queréis que lo compre con algún otro ratón, dejadme en comentarios y hago lo posible. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por verme y hasta pronto.